Todos los años nosotros traíamos una obra de teatro porque gusta mucho el teatro en San Carlos Norte y también por la parte cultural. El año pasado, bueno, como todos saben, no pudimos hacer nada, pero bueno, este año se dio. Generalmente traemos el teatro, el grupo de teatro de San Jerónimo Norte, el grupo de teatro Candilejas, que lo dirige el señor Floriano Ogier. Y bueno, en esta oportunidad la obra se llama, la voy a leer, Si separado te quise, ahora al troqué. Qué bueno que una de mis compañeras que está en la comisión ya la fue a ver a San Jerónimo Norte, fue al estreno y dice que es muy divertida, que hay muchos enredos, que es desopilante, así que bueno, que es para reírse mucho. Así que bueno, es una buena ocasión para ir a ver la obra de teatro y también para colaborar con la Biblioteca Popular y Pública George Boh. Bien, contanos a qué teléfono, dónde pueden reservar las entradas, cuál es el costo de las mismas. Bueno, la obra se va a estar dando el próximo viernes, el viernes 26, en el Club Bartolomé Mitre de nuestra localidad, el que se encuentra en la esquina de la plaza, que ahora tiene ambiente climatizado. Y el valor de las entradas es de 150 pesos las anticipadas y 200 pesos las que se venden en puerta. Bien, la duración de la obra más o menos, pasa la hora. Sí, pasa la hora, va a haber un intermedio en bueno, como dice la palabra, en el medio de la obra hay un pequeño intervalo, por así decirlo. Y como te decía, en el Club Bartolomé Mitre, que tiene una amplia capacidad, si bien se ha levantado mucho lo que es el protocolo, pero bueno, vamos a mantener ciertas cuestiones relacionadas, ¿no?, con los protocolos en cuanto a la sanidad y demás. Bien, luego de haber pasado más de un año y medio sin poder salir, sin poder presenciar espectáculos, es una gran oportunidad. Por supuesto, como te decía anteriormente, para distenderse un poco después de todo esto que vinimos pasando, gusta mucho el teatro de San Jerónimo porque generalmente las obras que traen son cómicas. Así que, qué bueno, los esperamos a todos. Pueden reservar la página de la biblioteca, pueden mandarme WhatsApp a mi número de teléfono 3404-597542. A cualquier miembro de la comisión también de la biblioteca. Bien, y nos quedamos con la biblioteca y me contabas que son muchas las actividades y en este caso las obras que se están culminando allí en el edificio. Sí, estuvimos haciendo refacciones en el edificio, porque bueno, yo siempre digo que el lugar de la institución es como la casa de uno, ¿no? Uno siempre le tiene que ir a estar haciendo algunos arreglos, refacciones. En esta oportunidad teníamos bastante humedad en las paredes de la biblioteca, así que más o menos a 1 metro distante del piso se ha colocado placas antihumedad. Justamente hoy se ha terminado, es por eso que la biblioteca estuvo 2 o 3 semanas cerradas para realizar estos arreglos. La semana que viene ya va a estar en marcha, así que bueno, que todo lo hacemos para brindar un mejor servicio a todos los socios y a toda la comunidad, ¿no? Estamos viviendo épocas donde hay un torbellino, podemos decir, del avance de la tecnología, de lo digital, de lo inmediato, pero cuán importante es culturalmente que sigan abiertas las bibliotecas, que la gente siga eligiendo buscar ese libro, buscar esa información directamente en un lugar donde vamos al papel. Por supuesto, la biblioteca es de puertas abiertas, ¿no? Y como vos decías, que si bien todo lo tecnológico es muy bueno y que, entre comillas, nos salvó en esta época de pandemia, no tenemos que dejar de lado el libro. Gracias a Dios tenemos casi 100 socios y que visitan asiduamente la biblioteca. Tenemos muchos chicos, que eso es muy importante. Teníamos talleres con los alumnos de la escuela primaria de ahí de San Carlos Norte, pero bueno, el año pasado no se pudo realizar y este año tampoco, si Dios quiere retomaremos. Y tenemos también un proyecto de hacer algo durante las vacaciones de verano, algún taller literario para los chicos. Pero bueno, eso está todo en stand-by, digamos. Pero como vos decías, sí, es importante la lectura. Constantemente, por supuesto, tienen que ir comprando nuevos libros,
¿En qué condiciones, digamos, están los precios? Porque sabemos que han aumentado los precios en general de muchos productos, pero bueno, ¿cómo están ustedes con respecto a eso? ¿Se utiliza esa cuota societaria para adquirir nuevos libros? Yo siempre digo que el libro no tiene precio en sí, ¿no? Si bien cuando uno va a una librería tiene que comprarlos. Y sí, tenés libros de lo que es novela, que es lo más pedido por la gente, tenés novelas de más de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, de 3.000 pesos. Pero bueno, gracias a Dios este año hemos recibido dos subsidios que vienen de la parte de la cultura de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Cultura, para bibliotecas populares. Hemos invertido en una primera etapa 20.000 pesos en libros. Y ahora nos ha llegado otro dinero que también lo vamos a invertir en libros. Porque dentro de los libros que uno compra hay para niños, para todas las edades, ¿no? Y dentro de las edades hay también un amplio abanico. Porque si vos te referís a novela, tenés de ciencia ficción, romántica, tenés un amplio abanico como para colmar las expectativas de los lectores, ¿no? Que por ahí te dicen, mira, me gustaría este, me gustaría el otro, libro de autoayuda, libros de receta, libros de, no sé, revistas también, lo que es revista. Y con los niños, adolescentes, pasa lo mismo. Así que bueno, uno trata también de conformar a todos los socios, ¿no? Si no es una vez, es otra vez. Pero bueno, la cuota de socios. En la biblioteca tenemos gastos fijos que son, bueno, el pago de la bibliotecaria, todo lo que insume una biblioteca, productos de limpieza, la persona que limpia, el pago de impuestos. Si bien tenemos ayuda de parte de la comuna, que recibimos todos los meses un subsidio, pero no alcanza. Así que bueno, siempre estamos haciendo algún beneficio como para poder subsanar todos estos gastos. Así que bueno, podemos decir que la biblioteca es de puertas abiertas y que la invitación es permanente a todos aquellos que aún no son socios, pero que se puedan asociar. Por supuesto, hicimos una campaña de socios este mes con los impuestos que reparte la comuna. Nosotros anexamos una cartilla, un volante, donde invitábamos a la gente que se acerque a conocer la biblioteca. Nuestro pueblo se va agrandando día a día, hay muchas familias que han venido de otros lugares y quizás no conocen. Así que bueno, era una buena ocasión para invitarlos que visiten la biblioteca y también que se hagan socios, ¿no? Ya que estoy aquí ante las cámaras y que llega a una amplia audiencia, en nombre de la biblioteca y de la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos, queremos agradecer a la gente que adquirió los productos que se ofrecieron el sábado pasado, que fue pollos a la parrilla y papas a la crema, que tuvimos una muy, muy buena venta. Se vendieron alrededor de 150 pollos y más de 150 bandejas de papas a la crema. Las inclemencias del tiempo no fueron las mejores, porque en la mitad de la entrega de la comida se vino la tormenta, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Con los que pudimos hablar o que nos han llegado mensajes de que la comida estaba muy rica. Así que bueno, un gracias muy muy grande a toda la gente que siempre colabora con todas las instituciones, pero en esta oportunidad con la Asociación Saboyana y la biblioteca, que hicimos un beneficio a media. Así que a todos muchísimas gracias.